Ya nomás de estos pedreros de acá arriba. Pero no, todavía tiene. Si quieres le meto un Pero tengo riflazo, uno güey. ahí, mames. Eran 5 pedreros de acá arriba. No mames, Pero esa cinco, ¿no? mamada. Ahí está. Ah, no mames, Mira. no voy a pintar ahorita. ¡Hala! La de Me teras que faltaba. tienen aquí los cabrones. Tenía casi como Sube, 5 más. sube con tu espada, ¿no, Hugo? Tú los acabas en corto, güey, hasta arriba del todo. Dale, 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 dale. Ahí hay un putero de teras, mira. Miren, soy el nuevo reclutado de la Armada Real. Chinga tu madre. ¿Qué marca es Nike? Pues Nike, dice este imbécil. ¿Tienen algo, güey? Nada, por el punto, pinches mujeres. Creo que sí, güey. Nada, güey, todo el cambiado acá arriba. Este güey. Lota, bastardo. Te los limpiamos, ¿no? ¿Cómo? No, ah, los sí, güey. No, pero la faja toman. El Johnson, dice. Es que se gastaría mucho su espada, güey. Yo digo que no la rompe. ¿Tú ya no traes C4? No. ¿Por qué arriba que hay? No hay nada. También pendejos, güey. A ver, ven. Tú vas tarde. ¿Tienes C4 o ya ninguno? En ninguno. Tengo unos. A mí se me estoy. Ah, pues para darle a las puertas de aquí uno. Pues creo que hay dos cajas. Venga, porque yo no tengo detonador. Ah, ve por tu detonador, imbécil. Puertas, eh. Ah, sí, es cierto. Ten, güey. Aquí que me rompo este armador que me. No, escucho un Tormi Dragon, creo. ¿Qué quieres que tune? Esta de acá, güey. La de aquí abajo o al lado de sus pinches cables piteros, güey. Esta. Ah, no mames, tú también ya traes alas y casco de Aberration. ¿Qué pedo con el que yo encontré, güey? Era el más pendejo, nada más tenía una armadura de metal, el pobre imbécil, güey. Y mi. No me de colo. Ah, espera, es que se acaba de destruir el cable. Deja que se quite el humo y ya te debe de permitir. No sea pendejo, mijo, a puños, póngase su arma, su armadura. Hazte para atrás, hazte para atrás, hazte para atrás, hazte para atrás, hazte para atrás. ¡Quítate, pendejo! ¿Qué es una puerta, güey, no hemos entrado ahí, güey. Lárgate, larga. Puto changuito pitero, güey, es que los bugué, güey, los bugué. A ver, rompe esas paredes, güey. Rompe esas paredes, pinche Hugo. A ver si se. ¿Qué es un chango? Pero le metí un escopetazo y se bugueó. ¿Qué haces, pendejo? Avisa. Güey, con los C4 que traemos. Con los C4 que traemos no los vamos a detonar, güey. Rompe también todas estas. Chingón. ¿Y por eso tiene su bolsa? Ahí está, güey. Maderitas de Aberration. Ah, puto chango pitero, güey. Y el otro es el de acá, güey. Igual se bugueó aquí. Pero no creo que ya esté. ¿Qué, qué, qué? Mierda, adentro hay todos. Ah, dale. ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, ya. Tengo garras. ¿De dónde lo sacaste, güey? ¿Trajiste más? No, güey, son los que tenía hace rato. Ok. A ver si encuentran un lanzallamas, lo pido, ¿no? No mames, Hugo, no le hiciste nada a la pared, güey. Ahora, le di una puerta. Ok, 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 ok. Si quieres, vete a hacer C4, Pedro. Ya para abrir ahorita estas mamadas. Espérame, porque te estoy diciendo lo que sientes. ¿Con qué los vas a destruir, güey? Con mi grifo. Pedro, ¿por qué no tiene? Ya no va a estar bien. Ya destruí todos los de arriba de la casa, están destruidas. Ve. Aquí hay más cosas, perro. Dale para allá, dale para allá. ¿Qué cosas irá?
Hijos de... Ah, otro pendejo con puro metal, güey. Un escudo no trae nada, güey. No nos lagues, cabrón. A la verga. ¿Sentiste el lagazo, güey? No mames. ¿Qué pedo? Hay todos abajo de la casa. No mames. Hazte para atrás, perro. O salte como quieras. La mierda. Doble, doble hoyo, güey. Hazte para atrás, hazte para atrás. Che bosque pendejo, güey. Le pasó lo que le pasa a los bosques, güey. Los que tenía pura... la mierda, aguas aquí. ¿Ve? ¡A huevo! ¡Ya encontré al mío, güey! ¡Ya tengo el que trae las alas de Aberration! ¡Rifle Ascendan! ¡Lanza Ascendan! ¡Ballesta Ascendan! ¡Oh! ¡Sí! El último será el mejor, papá. ¿Cómo entramos allá, güey? Pues nomás abriendo, güey. Seguimos el paso de las puertas, güey. Por algo existen. No mames, güey. Ponte verga, güey. Mira, un látigo, güey. ¿Dónde están mis alitas? Mis alitas de Aberration, mis alitas de Aberration. Aquí, aquí, aquí. Oh, ya las traigo, mira. Ah, este pendejo de los conocidos. ¿No? Míralo, 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 míralo. No, viene enojado. Este pendejo ya lo conocí, dice. A ver, dame chance, güey. Dame chance, dame chance. Quítate, quítate, quítate. Quítate. Déjame chingo todo esto. Déjame chingo todo esto. No, llévate el cuerpo, güey. Yo no quiero carne. Okay. Ah, la ve, cálmate, Hugo. No, entonces, no, no, siento, ya, güey. Llévense el metal, cosillas así, que no tenemos metal ahorita, no tenemos varias cosas. Vean las camas, güey. Oh, mira, en grama de escudo hacen donde madera, güey. Creo que va a funcionar, güey, para atarlo para los raideos. Nos va a servir. Estarlo hace, ya hace, ya hace, ya hace, güey. Me lo llevo. Mira, güey, estoy acostadito en su cama. Como todo un huésped. Le chingué la forja. No mames. Ay, mira, esto sí me sirve. ¿Qué, güey? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, güey? Carbón con madre. Ah, ¡qué botín! Con nuestras balitas. Oye, güey, las torretas no tendrán balas hasta la verga, pinche perro. Me estoy yendo por la banqueta, güey. Aquí destruirás, güey. ¿Ya viste que le bajó daño? Además, lo que nosotros queremos es dejarlos de plano sin base, güey, porque pues ellos empezaron. ¿Qué haces, pendejo? Es que le quitas muy poquito con la bazooka, güey. La bazooka es más como que para daño de... Vuelvo otra vez. Por unos 10 de una vez. No digas cosas más. $15,000 y $10,000. Y vamos, mira. Tú los querías wipear, ¿no, bastardo? Como a su caso. Dale con tu pinche bazooka, Peter. Sí. Cámara, güey, aquí otra caja fuerte. Ah, pues dale a esa caja fuerte, si no. Te dije, güey. Esa madre es una... Es una basura, güey. Ah, ahí está. Primera caja fuerte, down. Vamos a ver qué trae. Skins de giganotos. Skins. Nada, realmente no trae nada. Era la granada esta. Una mierda. Oh, mira. Realmente no traía gran cosa, güey. O sea, es una mierda esto, güey. Pero bueno. Mami, esto lo tengo que me lo pusieron el pinche compi. De todas las correcta, güey. Sí, güey, sí, ahorita también lo chingamos. Oh, ¡ah! Este sí, güey. Pero los tres, güey. Otro detonador. Escopeta de corredera, güey. Con 732 de daño en grama. Cámara, agárrate esa escopeta normal, güey, que está ahí. En gramas de cosas hacen, dan, güey. Aira, arcos.
Con 600 de daño simples hacen daño. La osa hacen daño. La montura de gallimimos hacen daño. Ah, ya me llevo todo así. La de pronto, güey, la de pronto. Ah, bueno, ya, ok. Okay. Hay que ver que hay hasta acá, no hay nada. Ok. Bueno, eso es que fuerte, güey, güey, espera, espera, espera. No, 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 no vayas a disparar, güey. ¿Es que quieran dos televisiones? Mátalos, mátalos. Patrón, ¿qué hace aquí el patrón, güey? Pues ahí anda el pendejo, invítalo a grupo. Lo tengo aquí. Sí, como no tengo agregado, ya te he dicho miles de veces que no lo tengo agregado. El dodo, güey. ¿Dónde? Me saca casi la boca de la tribu, güey. Aves. ¿Detónalo? ¿Cómo? Detónalo. Voy, 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 espérame. Uno, dos, tres. ¿Están detónalo? ¿Qué pasa? Ah, no. Quedan 8000, güey. Mira, güey, tú de una vez vengo a tu. ¿Qué más? Mira, aquí ¿no? Los trisinos. Mátalos, güey, yo voy a matar a los tíos de aquí. No, así no tengo daño, güey. Estos son los que tengo. Espera, entonces. Pinche caja fuerte, no, pendeja, güey. No, no. ¿Sabes a qué veles dando con esa madre, güey? A las torretas, no seas pendejo. ¿Qué estás haciendo, güey? Huevo. Papá, aunque creo que ya no tienen balas, ¿eh? Oh, mames, tiene un puto de vida de los... A ver, ahí viene, ya estoy por si quieren venir a ver qué chingados sí. Tiene. A ver, pues. ¿Cómo lo...? Ah, no, este vas a abrir. A ver, no te lo chingues todo, hay que ver qué trae. Cristal, seda. Seda. Gemas, ah, era gemas, gemas verdes. Bueno, mi pico de cemento. Ya te va, bueno, llevo todo lo demás. Llévate las gemas, ¿no, Hugo? Llévatelas. Bueno, llevo todo yo, güey. No. Okay. Hermano, la caja fuerte de arriba, güey. Vamos. Llamar a todos con los arroces. Con el golem. Con la espada. ¿Cómo se mueve más rápido con el golem? Quita tu pendejada esa, güey. Que ahorita que la detone va a estar chillando. Me cae a la verga. ¡Ah! Hay un chingo de carbón. Me falta una caja fuerte, ¿no? Si no estoy mal. No, son los 13.
Ah, chingada, ¿había una arriba? Pues otros tienen tech, tienes las banderitas. A lo mejor ¿A es... tiene otro vaso en la arena, güey? Sí. Bueno, pues espero les haya gustado. Ahora sí que este business ya, ese es el mero final del mero video. Esta fue la tercera parte. Como saben, yo soy una tribu medio pacífica, entre comillas. ¿Por qué? Porque nosotros no nos dedicamos casi a raidear. Somos un poco tranquilos. A excepción de que la gente te ataque. La verdad es como les digo, no estábamos todavía nosotros tan preparados para raidear. En ese momento, la verdad, habíamos pensado en dejar crecer un poco más a las personas para que hubiera un desvergue rico. Pero así que esas personas pues fueron las que vinieron, nos atacaron porque tenían una alianza con los bochis. Y los bochis nos pidieron alianza a nosotros, nos dijeron que si alianza o que qué business. Por cierto, bochis, un saludísimo a ustedes que nos dieron la alianza. Y principalmente les quiero agradecer a esas personas de los bochis. Si ustedes se preguntan el por qué se los agradezco, es muy sencillo. Los bochis nos hicieron el paro, la verdad, respetaron. Vieron que nos estábamos agarrando con ellos y esos güeyes fueron los que chillaron. Y les dijeron, ay, ayúdenos, necesitamos, nos están raideando. Y dijo ese güey, ¿quién es? Ya les dijeron y la neta bochis respetó. Y dijo, los dos son alianza, no voy a meter las manos ni por uno ni por el otro. Y eso está perfectamente bien, porque pues obviamente ellos fueron los que empezaron. Y aunque nosotros hubiéramos empezado, yo estoy completamente de acuerdo en esa cuestión de decir, no, güey, o sea, yo voy a ver. Si es mi aliado, yo nada más voy a ver. Si no lo topo y te están atacando, si te ayudo. Bochis, pues un saludote a todo lo que es su tribu. No sé si están viendo este video, están suscritos, pero de todos modos un saludo. Ahí si alguien los conoce, mándalos a saludar. También aprovechar de una vez para mandarle un saludo a nuestro queridísimo admin y dueño del servidor, que ahora sí que es el que se la pasa revisando y calmando a todos. Y por cierto, es muy respetuoso, este David Cabal Cueto, así lo pueden encontrar por si le quieren mandar algún mensajito diciéndole que muchas gracias por su servidor, que está excelente, la verdad, está muy bien, está muy divertido. De los dinos también ya, pues ahora sí que hay problema con los dinos, como ustedes, bueno, si no sabías, te platico que hay un problema con los dinos en RAG, que son demasiados, pero es que crían a lo muy inútil. Nosotros apenas tenemos dinos y pues creo que sería todo, nada más darle el agradecimiento a esas. Ahora sí que a la tribu Watchies y a nuestro querido admin David, que muchas gracias por haber abierto el servidor y por dejarnos jugar. Esperemos no lo reinicies pronto, porque si no voy a arrancar los cabellos, porque estoy haciendo una base muy pesada. Bueno, creo que he dicho nada más esto. Si quieres jugar, ya sabes dónde está el servidor. Recuerda seguirme en mi Twitter, en mi Facebook y en Instagram. Ahí les voy a estar compartiendo, como ya saben, las fotos de cómo estoy criando animales. En Facebook les voy a estar trayendo uno que otro pequeño clip de alguna que otra partida o algo gracioso que haga dentro de las partidas. Esos no van a estar subidos en YouTube. Y en Twitter voy a estar poniendo, digamos, compartiendo ambas cosas, tanto lo de Instagram con Twitter. Voy a estar poniendo los dos en la misma, para que ustedes más o menos vayan viendo lo que estoy haciendo. O sea, si estoy jugando, no sé, el Gears, el Pug, el Battle Royale, el Viernes 13, el, no sé, cualquier juego que se me ocurra jugar, el Fighters, para que ahí si quieren retarme unas peleitas de Fighters, pum, estaría chido, ¿no? A ver quién guste y deje el comentario que él se une al Fighters. Y bueno, creo que dicho esto, yo fui el mero IN de Carmine. Espero les haya gustado el super video. Bueno, bueno, sí se le puede decir super video. Cámara, ay, luego.